el curso de su vida, ¿alguien ha sido para usted motivo de inspiración? Muchas personas. Personajes, mamás de amigas mías, casas enteras de amigos míos. Y muchas veces me han reclamado saber que están ahí, que son ellos. Claro que sí. Exactamente los hombres de los cuales me he enamorado. Los tres o cuatro hombres a los cuales realmente he querido mucho. Y mis poemas están de alguna manera relacionados con esas vivencias amorosas, ¿no? Claro. Mira, todo es inspiración. Una mirada de unos ojos, una sonrisa, una palabra dicha al azar, un paisaje, un reflejo, algo que dice alguien, algo que yo siento por alguien, algo que me llega de alguien. Son siempre motivos de inspiración. A ver, cuando yo tenía 9 años, yo nadaba en un equipo de natación y yo entrenaba todos los días 3 horas. Yo lo que hacía era que mientras nadaba pensaba en cosas, pensaba en historias, pensaba en cuentos, pensaba en la gente y empezaba a armar historias entre lo que yo tenía. Después, cuando yo estaba en el colegio un poco más adelante, como en tercero bachillerato, yo tenía un profesor de matemáticas que asimilaba el álgebra a la literatura. Él hablaba de la X y el factor X y el factor Y como entes autónomos y les daba vida y se convirtió la matemática como en un juego y yo creo que en la posibilidad de abstraer un poco. Entonces, un poco jugando las dos cosas, a mí me empezó a interesar escribir. Escribir para televisión. Yo, o sea, en mi casa, mi papá y mi mamá trabajaron en televisión mucho tiempo, cuando yo estaba chiquita. Para mí eso fue... era un medio aceptado y aceptable. Tal vez contrastaba un poco con el medio del colegio. En el colegio, mis compañeras de colegio que todavía me encuentro se sorprenden un poco de ese oficio, les parece extraño, les llama la atención. Ninguna se hubiera atrevido a hacerlo, lo más probable. ¿Qué obstáculos ha tenido en esta carrera? A ver, ser una de las pocas personas que se ha preparado académicamente en una carrera que tradicionalmente ha sido ejercida por personas que vienen de otros oficios, porque saltan del periodismo a escribir guiones, o porque son directores que escriben, o porque vienen del teatro, o incluso psicólogos, o de otras profesiones. Tener uno la formación se convierte a veces en un obstáculo, porque uno no tiene un lenguaje en común. Hay momentos de la televisión, por ejemplo, como en este, donde parecería que solo hay espacio para el melodrama, por ejemplo. Entonces eso limita y se convierte en un obstáculo para quien, como yo, no tiene su gran fuerte en el melodrama. Yo pienso que para mí hay otros géneros que son mucho más fáciles y más afines. Eso ha sido un obstáculo también. ¿No el hecho de ser mujer? No, yo nunca he encontrado que el hecho de ser mujer sea un obstáculo en mi oficio, no. Hay que ver un poco cómo es el oficio. El oficio es un oficio duro, que requiere dedicación, que es solitario, requiere ser un poco testarudo, porque es todos los días sentarse y escribir, pase lo que pase, haya sucedido lo que haya sucedido. Y las mujeres somos más, a veces más obstinadas en este tipo de cosas. Los hombres, en ese caso, serían más susceptibles de botar la toalla o de hacer proyectos más a su voluntad. Las mujeres somos más, en eso hemos como afrontado esa profesión como más integralmente. Por otro lado, se supone que la mujer tiene una mayor sensibilidad, tiene una mayor capacidad de mimetismo. Yo dudo mucho que el hombre, por ejemplo, tenga la capacidad de meterse en un personaje femenino con tanta propiedad como una mujer tiene la capacidad de meterse en un personaje masculino. Hay dos tipos de crítica. Hay una crítica que va completamente contra la corriente de la televisión, y es decir, esa crítica que elogia cualquier trabajo cultural, no importa que dentro de lo cultural sea bueno o malo, elogia cualquier trabajo histórico, no importa que haya cumplido con todos los requisitos o que haya hecho un esfuerzo por llegarle al público. La otra crítica que tenemos es la que solo oye la voz del público. Entonces, es obviamente que se va con las telenovelas que tienen 50 puntos o 60 puntos de rating, y nunca ha habido o no siempre una crítica, perdón, una crítica que se preocupe
por hacer un análisis estructural de lo que es, de lo, del aporte que está haciendo una obra a la televisión. Soy muy autocrítica. No hay nadie que me convenza de que algo es bueno cuando yo no estoy convencida de que sea bueno. Y la crítica negativa no la desecho siempre. ¿Ha encontrado siempre apoyo en los momentos difíciles? yo soy, así como soy con la crítica, soy un poco... A mí me gusta ir un paso adelante de lo que está pasando. Me preocupa mucho que la vida me llegue o un momento difícil me llegue sin que yo me dé cuenta. Si el momento difícil me llega, pero yo sabía que venía, me encuentro preparada. En ese sentido, yo he encontrado apoyo, sí, digamos que en la medida que es uno, desde el punto de vista profesional. Y personal también. Y personal. Desde el punto de vista profesional, digamos, es una profesión donde difícilmente uno se queda sin nada mucho tiempo. Sobre todo si tiene una cierta trayectoria. Desde el punto de vista personal, sin duda, he encontrado siempre apoyo en mis amigos, en mi familia. Yo creo que en Colombia se abusa un poco del oficio en el sentido en que uno no debería estar escribiendo todo el tiempo. Uno no tiene nada que decir todo el tiempo, o sea, uno tiene tanto como para decir, como para estar todo el tiempo escribiendo. Entonces, uno debería estar mejor pago menos veces. Uh-huh. Sí. De manera que con un trabajo al año de X número de horas pudiera vivir el resto del año y empezar a acumular experiencia para lo próximo que va a escribir. ¿Qué pasa con eso? Eso hace que uno esté todo el tiempo, es como si uno le estuvieran sacando todo el tiempo y uno no tenga tiempo de asimilar. Eso hace dar una sensación de soledad, porque para el resto de la gente la vida sigue. Uno está sentado escribiendo y produciendo, para las otras personas están conociendo, están saliendo, están viendo y uno no está ahí. ¿Y usted qué hace en esos momentos? Yo soy muy celosa en ese sentido de mi tiempo. Yo he tratado de que, primero que todo, no trabajo en la casa, por eso mismo. Segundo, trato de parar a una cierta hora y yo casi nunca me quedo o sola o en mi casa después de por la noche. Yo trato de que de 6 de la noche, de la tarde a 12 de la noche pueda o ir al cine o ver gente o conversar. Cuénteme algo del agua. Usted tiene unas cosas muy interesantes que decir sobre el agua. Sí, para mí el agua es como el remedio para todo. Yo si tengo frío me ducho, si tengo calor también me ducho. Si tengo gripa me ducho. Si tengo mucho sueño me ducho para seguir escribiendo, pero si estoy muy cansada y no puedo dormirme me ducho y me duermo. Yo creo que el agua tiene como el poder de mejorarlo todo. Para mí, es decir, un lugar que no tenga un calentador bueno y una ducha buena sería como impensable. Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.